hace prácticamente 40 años nació uno de los mitos de la automoción española, este coche que tenemos aquí, el Ibiza, un coche que estratégicamente, con permiso del SEAT Bocanegra, fue el primer vehículo desarrollado independientemente por SEAT sin partir de la base de un producto ya existente por parte de cualquier otro fabricante. Un coche tan relevante que permitió que SEAT se mantuviese viva. Si no hubiese sido por el Ibiza, SEAT habría tenido que cerrar. Por eso hemos creído que es muy importante, a través de las 5 generaciones que ha tenido el modelo, recordar por un momento su historia y dedicarle todo un documental que arranca justo aquí, en la isla de Ibiza. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerAR, con la energía de Total Energies. Y esta vez, con la colaboración y patrocinio de SEAT, os vamos a contar, tal y como os he dicho, la historia del SEAT Ibiza, uno de los coches más importantes del panorama español automovilístico. Estamos en Ibiza, el mismo nombre del coche protagonista de nuestro documental de hoy. SEAT no eligió aleatoriamente este nombre para su modelo. Lo hizo pensando muy bien el mensaje que quería enviar al mercado, más teniendo en cuenta que este coche iba a significar el futuro o la desaparición de SEAT directamente. En los años 60 y 70, con el movimiento hippie imperante, Ibiza se convirtió en un destino turístico místico, que evolucionó hasta convertirse en un polo vacacional internacional, conocido entre la juventud como el lugar de peregrinación casi obligada. Refugio para algunas de las más míticas mentes musicales, Ibiza era el sinónimo de modernidad, de pasarlo bien, de cultura mediterránea. Era, y es, el sinónimo perfecto para proyectar sobre ella un producto destinado a enamorar a jóvenes de toda Europa. El Ibiza iba a ser el producto que salvase o condenase a SEAT. 32.000 empleados tenía SEAT en aquel momento, y si este coche no hubiese funcionado directamente, no hubiese nacido, la fábrica se hubiese ido a la porra y esos 32.000 empleados se hubiesen tenido que buscar empleo. 32.000 empleados que luego, si lo pensáis y lo transformáis en familias, estamos hablando de cerca de 100.000 personas dependiendo de un solo producto. En aquel momento el Instituto Nacional de Industria comprendió una cosa que hoy en día parece que los políticos españoles no comprenden tan fácilmente, y es que SEAT no se podía quedar en una sola fábrica de coches para otros fabricantes. Aunque Nissan, aunque Toyota, aunque otros fabricantes hubiesen pensado en quedarse con SEAT para fabricar coches en sus plantas motrices, en sus plantas de fabricación, en lugar de eso, el Instituto Nacional de Industria quería hacer desarrollo de producto propio. Eso es lo que iba a garantizar los empleos y eso es lo que iba a dar un futuro a la compañía. Pero para entender el Ibiza tenemos que entender algo más. Tenemos que comprender el origen de la independencia de la marca, de la plataforma del producto y también el origen del primer producto de SEAT con nombre de localidad española, el Ronda. Para ello vamos a viajar desde esta preciosa isla hasta Barcelona a la nave A122 para encontrarnos con dos Ronda muy especiales. Vamos a viajar un momento al pasado para recuperar toda la historia de este proceso que nos va a llevar hasta la fabricación del Ibiza. Colocaros en el final de la Guerra Civil. Pensad también en el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en España acaba la Guerra Civil, todavía va a tener lugar la Segunda Guerra Mundial, pero cuando la Segunda Guerra Mundial acaba, España queda aislada. La decisión que toma en aquel momento Franco es que España, que está aislada del resto de países de su entorno,
tiene que ser autosuficiente, tiene que ser autárquica, tiene que fabricar sus propios bienes industriales. Y eso es un tremendo desafío en un país que estaba muy poco industrializado y que tenía poco conocimiento para afrontarlo. Se monta para poder afrontar este desafío el Instituto Nacional de Industria, que va a ser el encargado de crear una serie de empresas para cada una de las áreas industriales y económicas que el país necesita cubrir para poder salir adelante. De esta iniciativa nace la Sociedad Española de Automóviles de Turismo en 1949, SEAT, que se constituye con un 51% de accionariado en manos del Instituto Nacional de Industria, un 42% en manos de la banca española y el 7% restante en manos de Fiat. Fiat, la firma turinesa, será la licenciataria y socia industrial que provea a SEAT de vehículos para fabricar. El objetivo es que SEAT fabrique modelos de Fiat en España con el máximo posible de componentes fabricados localmente. De esta manera, a partir de 1953 se va a fabricar el Fiat 1400 en versión española. Luego vendrán el 850, el carismático 600 que motorizará prácticamente España, primero el 600, luego el 850. Obviamente, la complejidad aquí pasa por adaptar esos diseños italianos, traérselos aquí a España y empezar a aprender a fabricar esos coches para colmar el mercado local. Aunque España tuvo un acelerón inicial de desarrollo, se meten problemas económicos graves que acaban con un cambio de tercio político con la llegada del desarrollismo. Para la administración pública ya no resulta suficiente que SEAT alimente la demanda nacional. Se quieren divisas y eso implica poder exportar coches. Fiat acepta la idea, pero a cambio, a principios de los 70, aumenta su participación accionarial en SEAT hasta el 40%. De esta manera, Fiat exportará productos de SEAT a través de su red comercial internacional y SEAT así podrá encontrar salida a su capacidad productiva. Por un momento parece que el sino de SEAT ha estado atado al destino de Fiat. Fiat da por hecho que se va a acabar quedando más pronto que tarde con todas las factorías de SEAT y SEAT va a acabar convirtiéndose en una especie de factoría externa a Italia para crear coches de Fiat, algo que pasaría también con modelos como el Yugo en Yugoslavia, que acabaría convirtiéndose en la fábrica del 500L muchos años después para Fiat. Pero de golpe y porrazo todo va a cambiar y va a dar un giro radical y se va a separar esa vinculación que todos dábamos por hecha. La crisis del petróleo golpea fuerte al mercado, las ventas caen, España entra en la transición y todo eso asusta a Fiat. La competencia en España y en Europa se incrementa con la llegada del Corsa de General Motors, el Fiesta de Ford, ambos producidos en España. SEAT pierde dinero y además asume en su estructura la compra de la factoría de Audi en Landaben, en Navarra, para evitar los despidos, una decisión sin razón industrial detrás. Con la llegada de la democracia, el INI decide privatizar todas las empresas que tiene con pérdidas bajo su paraguas, para descargar la pesadísima carga de coste público que esto acarrea. Entre esa descarga está SEAT. La primera empresa candidata para quedarse con SEAT no podía ser otra que Fiat. En 1979 se firma un preacuerdo por el que Fiat se compromete a quedarse el 100% de SEAT a partir de 1980, pero eso desencadena una serie de problemas estratégicos que Fiat no se había anticipado a evaluar. Para empezar, SEAT tiene demasiada plantilla, demasiado personal como para fabricar coches de manera económicamente rentable en España. Así que si Fiat se ha de quedar con SEAT, va a tener que hacer una reestructuración de personal, crear muchísimos despidos locales, lo cual políticamente no tiene mucho tirón, vamos a decir, no es algo muy popular precisamente. Por otro lado, Fiat se da cuenta de que tiene otros problemas en casa. En aquel momento los sindicatos están en plena guerra con Fiat, ahí hay problemas en cuanto a la localización de trabajo en Italia y a los italianos no les mola nada eso de que se deslocalice producción de Italia para llevarla a España. Esa insatisfacción de los empleados de Fiat en Italia también genera cierto desconcierto a los Agnelli, que además están pensando todo el rato qué va a pasar con SEAT para poder exportar coches desde aquí con marca Fiat. Y es que España en ese momento todavía no pertenece al mercado común europeo y se generan ciertas incertidumbres sobre los impuestos que van a tener que afrontar esos coches. Moraleja, los Agnelli ven todo esto y deciden que ya no quieren comprar SEAT, así que se desdicen y rompen el acuerdo que tenían ya firmado. Las alarmas suenan por todo lo alto en SEAT. Con razón. La compañía se encuentra de golpe y porrazo sin comprador, sin productos para vender. Pero los directivos se mueven con solvencia y deciden amenazar a Fiat por incumplimiento de contrato con llevarles al Tribunal de Arbitraje Internacional de París. Fiat se aviene a razones para evitar el pleito y llega a un acuerdo de transición con SEAT.
El acuerdo incluye algunos puntos clave. Fiat va a permitir a SEAT mantener todos los acuerdos de licencias tecnológicas hasta 1986, así que SEAT podrá seguir fabricando modelos de Fiat licenciados pagando licencia por cada unidad vendida. SEAT podrá además exportar productos derivados de plataformas Fiat a partir de 1983 en toda Europa, siempre y cuando estos derivados sean reestilizados de manera significativa para que no queden dudas de que no son productos Fiat. Es 1980 y en ese momento el INI está desesperado por encontrar un comprador para SEAT. Negocia con Toyota, negocia con Nissan, negocia con Volkswagen, que a la postre va a ser quien se quede la compañía, pero la realidad industrial es que SEAT no puede esperar a tener nuevo dueño para sacar nuevos productos al mercado. Por eso toma este coche de aquí, el SEAT Ronda, y lo convierte en un producto diferenciado del ritmo del que deriva, modificándolo someramente para poder cumplir los acuerdos que tenías establecidos con Fiat. El objetivo es poder exportar productos, tener productos que sacar fuera porque también le va a venir bien a España para recibir divisas. Así se lanza este coche y también se inicia el desarrollo de otros dos proyectos. El S1 que va a crear el SEAT Ibiza y el S3 que va a dar lugar al Málaga. Pero es el Ronda, el primer SEAT con nombre de ciudad, el que tendrá que servir como punto de prueba de las capacidades de la nueva firma y también de validez del acuerdo con Fiat. El Ronda no era otra cosa que un restyling del ritmo. Para efectuarlo se tomó el coche turinés de partida y se aplicó un rediseño firmado por el mítico Tom Tallarda, con un nuevo frontal y un nuevo habitáculo. Se trabajaba tanto como se podía, sin tener que desarrollar un nuevo producto desde cero o modificar la instalación productiva con la que ya contaba SEAT para fabricar estos coches. Fiat tomó una posición agresiva contra SEAT. La palabrería que se había integrado en el contrato cuando se había planificado toda esta separación implicaba que si SEAT quería desarrollar nuevos productos distintos a los que había hecho con Fiat, podía utilizar su plataforma, pero tenían que ser claramente distintos. Fiat utilizó esa palabra de claramente distintos para su propio beneficio. Tenéis que pensar que en aquel momento Fiat contaba con una estructura comercial en España que era principalmente concesionarios de SEAT y le podía funcionar muy bien para tener mucha cuota de mercado, pero cuando se separan las dos compañías, Fiat se encuentra en una situación donde tiene que vender los Ritmo al mismo tiempo que SEAT está metiendo los Ronda, que son prácticamente el mismo coche a nivel técnico y a nivel de plataforma. Para no confundir al mercado y para pegar un golpe sobre la mesa y separarlo todo, Fiat denuncia a SEAT y dice que claramente este coche tiene mucho que ver con el Ritmo y no es suficientemente distinto como para considerarlo un modelo completamente divergente. ¿Qué hace SEAT? Dice que no, se defiende y se va a juicio, se van al tribunal de arbitraje para enfrentarse, para ver quién tiene la razón, si la tiene Fiat o la tiene SEAT. SEAT se planta allí con este coche pintado de colorines, donde todas las piezas que veis amarillas son las que SEAT dice que son distintas a las del Ritmo. Y le van a dar la razón, de hecho. Es 1983 y SEAT se planta en París con este Ronda de dos colores. En amarillo lucen todos los cambios ejecutados por parte de SEAT respecto al Ritmo de Fiat. Fiat alega con razón que en vista lateral resulta obvio para cualquiera que el coche es un Fiat Ritmo modificado, pero el tribunal no ve problema en ello y se queda con el espíritu del acuerdo entre ambas partes, ya que este solo exige que los coches sean significativamente distintos, y para el tribunal, el Ronda y el Ritmo son significativamente distintos. Con esta victoria, SEAT salva el pellejo y puede seguir vendiendo el Ronda sin mayor problema, aunque entiende rápidamente que los futuros proyectos deberán ser claramente distintos de su origen Fiat para evitar más encontronazos. Este coche salió al mercado en 1984.
Echemos un vistazo a lo que se vendía en aquel momento en el segmento B. Teníamos el Ford Fiesta, el Corsa, el Super 5 de Renault, el 1 de Fiat o el 205 de Peugeot. El Ibiza era otra cosa, parecía más coche, era como el padre de todos ellos. Y tenía también un sabor inigualable a otro mito, sabía Golf MK1, algo que se notaba en la época y que se sigue notando hoy en día. Y esto no es casualidad, el coche lo había diseñado Ital Design, la compañía de Giorgetto Giugiaro, y es que el mismo Giugiaro había diseñado el Golf de primera generación. Pongámonos en situaciones 1980, SEAT tiene que hacer en 3 años y medio un coche desde cero. No tiene centro técnico, no tiene conocimientos porque nunca ha hecho un coche desde cero y tiene además que poder reaprovechar las instalaciones de su factoría para poder poner en marcha todo este proyecto. ¿Cómo lo va a solventar? ¿Cómo lo va a arreglar todo? Pues empleando mucho ingenio. Lo primero que había que hacer era crear el esqueleto del coche. Sin dinero para crear una plataforma propia al uso es el Ritmo, el coche que se coge de partida para crear Ibiza. Esto va a caracterizar estética y dinámicamente el vehículo. Así la suspensión delantera, la trasera, la batalla, el ancho de vías del Ibiza van a ser calcos respecto a lo empleado en el Seat Ronda. El problema es que la base de chapa estampada del coche daría por resultado un coche de 4 metros de largo, y eso no puede ser para competir en un segmento B en aquella época, cuando los coches medían 3,75. La solución aplicada por Seat es sencilla, recortar voladizos masivamente, visualmente esto va a ayudar a crear esa sensación de coche musculado, ya que el Ibiza va a tener las ruedas en los extremos, voladizos mínimos. La suspensión delantera se queda como una MacPherson en dos elementos, donde hay un tirante tubular diagonal articulado en soportes de goma apoyando a un brazo transversal. La suspensión trasera también se hereda del Ritmo, con un ballestón transversal como elemento elástico trabajando con un triángulo inferior como elemento guía, un diseño a su vez heredado del Fiat 128 de 1969. Sin capacidad para desarrollar el proceso productivo de la carrocería diseñada por Giugiaro, Seat acudió a otro proveedor típico del grupo Volkswagen, Karmann. El carrocero, proveedor de carrocerías durante décadas para Porsche, entre otros, se encargó de desarrollar el método productivo y el diseño de los sistemas de estampación de la superestructura para acoplarlos a la línea productiva que Seat tenía en Barcelona, con el fin de poder crear el nuevo Ibiza. Así que Seat tenía de repente un plan para fabricar un coche a retazos, plataforma de Ritmo, empaquetamiento desarrollado por Karmann, diseño por Giugiaro, pero había que hacer un motor, había que hacer grupos motopropulsores nuevos. En un momento determinado se pensó en hacerlo, pero la realidad es que no tenía sentido porque Seat estaba negociando para fusionarse ya, para venderse mejor dicho, a Volkswagen. Así que invertir en motores nuevos que luego no iban a poder ser aprovechados era una cosa que no tenía recorrido. ¿Qué se decidió hacer entonces? Reaprovechar los bienes industriales ya instalados en las fábricas de Seat para poder fabricar motores readaptados para poder motorizar tanto al Ronda como al Ibiza. Para hacer esa readaptación, para cambiar ese diseño de culatas, cámara de combustión y actualizar esos motores originalmente desarrollados a partir del motor 1430 tan famoso de Seat de origen Fiat, lo que hizo Seat fue subcontratar a Porsche. Este concepto de readaptación en verdad no nacía solo para el Ibiza, sino que había arrancado ya con el Ronda, que se encargó de estrenar estas motorizaciones. El primer punto que puso Seat sobre la mesa a Porsche fue el presupuestario. Podía gastar poco y tenía que reaprovechar los equipamientos estructurales, industriales ya existentes en su factoría. Esto limitaba a Porsche para tener que mantener las mismas cortas principales del motor que se quería utilizar de base. Así la distancia entre centros de los cilindros del motor de origen, que era el del Seat 124-1430, se tenía que mantener inalterada. Partiendo del bloque diseñado por la propia Fiat, Porsche crea una culata nueva de árbol de levas en cabeza único, sustituyendo así el árbol de levas lateral original. Se cambian las cotas también y se hace un diseño más cuadrado, lo que ayuda al motor a girar más rápido y con más ganas en la parte alta del cuentavueltas. Nacen así dos variantes con una relación de compresión muy elevada para la época. Una es de 1200 centímetros cúbicos con una relación de compresión de 9,5 a 1 y la otra es un 1500 centímetros cúbicos de 10,5 a 1 de compresión. Sistemas como los taques hidráulicos y mantenimiento para accionar las válvulas o el diseño del cruce de flujo de la cámara de combustión eran claros homenajes a la sabiduría técnica de Porsche aplicada. Porsche también desarrolló para la ocasión
relaciones de cambio y cajas de cambio completamente nuevas, de 4 y 5 relaciones para aprovechar tanto en el Ronda como en el Ibiza, con desarrollos larguísimos, la diferencia del carácter del motor empleado aquí. Esto suponía además un cambio de tercio muy claro en SEAT respecto a Fiat, y es que los Fiat siempre habían llevado relaciones de cambio muy cortitas y pasar a un enfoque más alemán de cambios largos hizo que el carácter de estos coches cambiase sobremanera respecto a sus ancestros directos. Ahora ya aparezco con la chuleta para no equivocarme con las cifras. Finalmente se hacen dos motores System Porsche, uno de 1,2 litros de cilindrada, otro de 1,5. Concretamente el de 1,2 litros va alimentado por un carburador monocuerpo sencillo, da 63 caballos que para la época está alineado con lo que se ofrece en el segmento B. El 1,5 se va hasta 86 caballos con carburación. Luego va a lanzarse una versión más potente que es esta que lleva inyección de la que hablaremos ahora en un momentito. Como no se quiere dejar la gama a partir de esos 63 caballos que se quiere montar otro motor por debajo, lo que se hace también es trabajar para poder usar un motor de origen Fiat de 900 centímetros cúbicos y solo 44 caballos que va a servir para meter una versión de acceso para que te puedas comprar un Ibiza con un motor de menos de un litro de cilindrada. Y esa inyección de las que os hablaba hace un momento acaba llegando en 1986. Entre el 86 y el 89 Seat acaba metiendo inyección a todos los motores para poder cumplir las nuevas normativas de emisiones y también rendir mejor delante de la competencia. De esa manera, el 1,2 litros pasa a tener 71 caballos y el 1 litro y medio pasa a los 90 caballos de potencia. Pero el modelo más carismático va a ser este que tenemos aquí. El motor 1,5 llevado a 100 caballos, el System Porsche más famoso que va a mover nuestro SXI, que para eso nos lo hemos comprado, para poder tener esa versión tope de gama que va a ser la versión deportiva que va a ofrecer Seat del Ibiza para tratar de cautivar la imaginación de los compradores jóvenes. Curiosidad, y creo que bastante relevante también. Este es uno de los pocos motores que vais a ver fuera de un Porsche donde se lea Porsche. Realmente Porsche hacía labores de ingeniería para muchas otras marcas de coches, pero no dejaba utilizar su nombre. Seat acabó convenciendo y pagando a Porsche por colocar su nombre en la tapa de balancines de cada uno de los coches que entregaba. Pagar esa pequeña cuota por unidad vendida le permitía a Seat utilizar a Porsche como un atributo técnico adicional para justificar que este coche tenía más ingeniería y más desarrollo que un mero motor de Fiat actualizado con árbol de levas en cabeza. El mejor Ibiza de primera generación antes de cualquier restyling al uso era un coche musculoso y tocho, con presencia. No era delicado, no era grácil, era práctico, era poligonal y claramente obra de Giugiaro, que mantenía aquí su concepto origami de superficies de chapa plegadas por puntos de líneas casi rectas. Un coche con ruedas en sus extremos bien planchado en el asfalto y con musculatura acusada. Su gran pega es que se veía algo desfasado en su momento ante una competencia que empezaba a retornar sobre lo curvado en el tratamiento de superficies, pero superada aquella época y sacado de contexto, a día de hoy el coche se comprende mejor. Por dentro el coche también recibió raciocinio de Giugiaro. En un momento en el que se buscaba en la industria pasar de las palancas de accionamiento tradicionales, con modelos como el Fiat Uno o el Citroën BX jugando con los satélites para activar diversas funciones, el Ibiza recibió este mismo concepto, botones y accionamientos agrupados en un elemento cercano al aro del volante. Esto obligaba a su vez a diseñar un volante con solo dos brazos alineados abajo, un poco raro. El resto del salpicadero era cuadradote, era sencillo, los asientos tampoco eran de locura, pero lo que sí que había era espacio por doquier, con un maletero de 320 litros que incluso hoy se acerca a lo que ofrece un Ibiza moderno. Eso sí, hay que decir que estas medidas de 320 litros no se medían con el estándar VDA que utilizamos hoy en día. ¿Y cómo se conducía? Aquí hay bastante tela que cortar. Vamos a empezar hablando en este SXI del motor que es su principal protagonista. El 1500 era un motor que se notaba moderno. Respecto a sus coetáneos también, era un motor que con la inyección, con el árbol de levas arriba, era muy distinto a ese motor del 1430 del que derivaba que había cogido Seat como punto de partida para que Porsche se lo crease. Es un motor lleno, es un motor con una respuesta muy lineal y sobre todo que no tiene baches en la entrega. Algo que es realmente relevante porque veníamos de coches de carburación tradicionales donde siempre tenías esos pequeños agujeros de potencia, donde abajo no andaba igual que arriba, donde tenías rateos cuando estaban fríos. Aquí todo eso se borraba gracias a la llegada de la inyección que hacía que el motor fuese, pues eso, un motor que hoy en día lo conduces y te parece un motor moderno, no te da otra impresión.
La caja de cambios, si bien es de relación larga absoluta, tiene las tres últimas marchas bien cerradas entre sí, por lo que tienes juego acertado entre las 4 y las casi 6.000 revoluciones por minuto para sacarle partido al motor. El motor no quiere estirarse más allá de las 5.500, diré, pero mientras juegues con ello tienes músculo más que suficiente para empujar los poco menos de 1.000 kilos que pesa el coche. Las prestaciones no eran rompecronos, 177 de puntas reales, con respecto a los 185 km por hora anunciados, 0 a 100 en 10 segundos y algunas décimas, kilómetro con salida parada en 32,4 segundos y un 80-120 en 7 segundos. El problema es que el SXI no jugaba debido a estas cifras en la misma liga que un 205 GTI o un 1 Turbo, que eran más rápidos. Pasaba lo mismo con un 5 GT Turbo, que también tenía más pegada. Pero el Ibiza jugaba en otro escalón, era una especie de acceso de gama a un utilitario deportivo, era el equivalente a un 205 GTX o a un Ford Fiesta XR2, era un coche que además frente a esos rivales concretos llevaba inyección y a ellos les ganaba tanto en entrega de potencia del motor, pegada, músculo, como luego en espacio interior, porque al utilizar esa plataforma de segmento C que os comentábamos hace un ratito, este coche ofrecía un espacio que sus rivales no tenían, así que resultaba más práctico, más versátil en ese frente. Y encima, era más barato. El chasis era otra historia. Por un lado, la ventaja obvia de su configuración técnica de base estaba en que era un coche con las ruedas en los extremos, poco dado a balancear por tanto respecto a la competencia con buen aplomo en curva rápida. Pero el tren delantero pagaba la flexibilidad de los elementos diagonales que agarraban las manguetas, mientras el tren trasero sufría por el pobre control de la geometría. Y es que el puente trasero con ballesta estaba diseñado para un coche más pesado, lo que hacía que el coche, de nuevo, fuese demasiado alto de detrás. La articulación del brazo estaba mal colocada y eso hacía que la rueda trasera externa a la curva tuviese caída positiva en apoyos fuertes con mucho giro y balanceo, lo que a su vez hacía que el coche se levantase, rebotase e hiciese extraños. Estamos hablando de buscar en las cosquillas al coche. En esas situaciones lo que notas es una dirección que incluso a día de hoy me parece interesante. Interesante porque te da información, cosa que en las direcciones modernas no tienes, ya que aunque no tienes dirección asistida, tampoco me parece exacerbadamente dura cuando estás maniobrando y a cambio tienes más datos de cómo está trabajando el neumático sobre el suelo de lo que tienes en un coche moderno. No me gustan los asientos, un poco torcido, sacado hacia la izquierda, no eran muy deportivos precisamente. Aquí unos recaro como los que tenían un Golf GTI de la época, pues hubiesen sentado muy bien. Y respecto a un Ritmo Avar, que sería la cosa más parecida que te podías comprar en aquel momento en el mercado, no porque fuese de segmento B, sino porque compartían plataforma, este coche sacaba partido al hecho de ser más ligero, de tener menos kilos, por lo que el tren delantero entraba un poquito mejor que en el modelo Turines, pero obviamente el modelo Turines con el motor que llevaba, que era un pepino, pues le metían todas las medidas de aceleración a este coche. Pero si lo que buscabas era una carretera con curvas para sacarte una sonrisa encadenando viraje izquierda al viraje derecha sin necesitar mucha pegada contra el asiento, el SXI te lo podía hacer perfectamente. Hoy el SXI o cualquier Ibiza de primera generación representan opciones de coleccionismo muy interesantes. Primero de todo es porque no están caros y se fabricaron bastante. Segundo, porque aún siendo coches viejos son suficientemente modernos para borrar problemas de carburación y de otra índole. Y es que se conducen como un coche moderno, con un consumo aceptable de 8 litros a los 100 en conducción relajada y un mantenimiento barato. Además, en España aún encontramos recambios a punta pala de estos coches y nos ponemos. Y estoy bien seguro de que la cotización actual de los SXI acabará subiendo por encima de los 3 o 4 mil euros que tenemos ahora mismo de cotización para una unidad en estado razonable. El primer Ibiza resultó un éxito comercial, con un ritmo medio durante los 9 años que duró en el mercado de unos 150.000 producidos cada ejercicio, con exportaciones fuera de España de cerca del 70% de esas unidades. No resultó solo un éxito por ello, resultó un éxito también porque por fin el Ibiza sirvió para asentar a SEAT internacionalmente, estrenar su red de distribución propia fuera de España y llamar la atención sobre la marca. Tal fue el éxito del modelo que cuando Volkswagen entró en el accionariado de la compañía, ante este triunfo y con las dudas de que SEAT no dejaba de significar silla en inglés, los de Wolfsburgo llegaron a plantear cambiar el nombre de la compañía a Ibiza. No sucedió al final. Lo que sí sucedió fue una serie de actualizaciones, restylings y adaptaciones progresivas. Para 1988 se ejecutó la gran primera mejora de equipamiento y acabados.
En 1991 llegaría un restyling profundo con líneas más curvas, para golpes de color de carrocería y otros detalles. El salpicadero se simplificaría y el motor más deportivo, el 1.5 de inyección, dejaría paso a una versión estirada en cilindrada de 1,7 litros para compensar la pérdida de potencia por meter, por obligación legal, el catalizador. En este desarrollo también llegarían elementos de confort como el aire acondicionado, los elevalunas eléctricos, la radio de serie o el cierre centralizado. Pero el Ibiza supuso más de lo que hubiese supuesto ningún otro coche para Seat hasta ese momento. Como eras un niño pequeño y era su primera creación propia, decidieron hacer un montón de versiones especiales, de variantes, de versiones que llegaron, por ejemplo, a incluso a las carrocerías cabrio que vamos a hablar ahora en un ratito. Lo curioso es que de esta primera generación del Ibiza hay un montón de unidades aquí dentro de lo que es la nave A122, donde guarda Seat alguna de sus piezas más importantes a nivel histórico. Entre los ejemplares de la nave podemos destacar primero de todo el Ibiza del rey Felipe, por entonces príncipe. Un adelanto del SXI que estaba por llegar con modificaciones a medida que incluían un color oro propio, aletas ensanchadas traseras, que eran un opcional que además se vendía como body kit con nombre Bolero Interstate en Holanda. Un volante Porsche Design que hoy en día vale 1000 euros y asientos Recaro, además de un radio cassette Alpine. Un par de aspectos curiosos de este coche. Uno, este coche salió casi 2 años antes de que el SXI se convirtiese en un modelo de producción. A pesar de ello, el grupo motopropulsor de este coche ya era el del SXI, ya era la versión de 100 caballos con inyección. Además, incorporaba aire acondicionado, que no le correspondía a este coche, y se le introdujeron otras pequeñas mejoras, como los asientos Recaro, el volante diseñado por Porsche, para terminar de configurar un producto realmente peculiar. Otra curiosidad de este aparato es que estuvo abandonado en un parking de Logroño, la ciudad de mi mujer, qué cosa más rara. Después de estar allí prácticamente década y media, 2 décadas, lo recuperó el equipo de Isidre aquí para la nave A122 antes de devolverlo a su estado original, restaurarlo y enseñárselo al que es ahora el rey de España, que era su auténtico dueño original. El Ibiza del rey no es la única pieza relevante de la exposición de primera generación. Aquí también hay un SXI como el nuestro, el proto del Ibiza Cabrio desarrollado por la firma americana ASC para explorar su comercialización, y también hay aparatos de carreras. Hay una unidad de la Copa Seat Ibiza disputada en los años 80 con el motor 1,5 litros, y luego está la bestia. Un Ibiza con 2 motores suena raro, suena ambicioso, suena peculiar, pero es una realidad que existió. La idea nació por parte de José María Servià, el mítico piloto de rallies, luego de raids, padre de Oriol Servià, piloto de la IndyCar, no me acordaba yo ahora mismo, me ha venido a la mente, que junto con su mecánico Valentí se fueron a un taller barcelonés que había en la época que se llamaba Motor Park y decidieron crear este aparato con el beneplácito de SEAT para tratar de competir en el Campeonato de España de rallies de tierra. Y aunque te pueda parecer una idea alocada, la realidad es que Servià no fue el primero en intentar crear un coche con 2 motores. El Citroën 2 caballos Sahara de décadas anteriores ya había optado por esta solución para crear un coche con tracción total, y el mucho más reciente Lancia Trevi de 1982 había sido creado justo con la misma idea de Servià: competir en rallies con garantías a partir de un coche de tracción delantera. Técnicamente el concepto es sencillo, son 2 bloques motor 1.5 de 4 cilindros cogidos de un Ibiza SXI, llevados un poquito más arriba en cuanto a potencia. El motor delantero se le cambia la carburación, se quita la inyección básicamente y se pasa a una cifra de potencia de unos 125 caballos, cuenta con su caja de cambios, con su embrague, todo lo que te encontrarías en un Ibiza SXI normal. Lo curioso, lo peculiar, es lo que hay aquí detrás, porque se coge, se corta directamente toda la cuna delantera de un Ibiza SXI, se mueve a la parte trasera y junto con su cambio, su mando de embrague, motor, carburación, todo el resto de elementos se colocan en la parte trasera. Cuando accionas el cambio, en realidad estás accionando 2 cajas de cambio con un varillaje ultra complejo que pivota con la propia palanca de cambios. Ocurre lo mismo con el embrague. Cuando pisas el pedal de embrague, estás embragando los 2 motores o desembragándolos. En conjunto, el coche tiraba de 2 motores y tenía que hacerlos funcionar a las mismas revoluciones, que era realmente lo complicado para que funcionase bien. 254 caballos eran la potencia combinada que tenían estos 2 motores de la primera iteración del aparato, que llegaría años después a entregar 294 tras afinar la preparación de los 1.5 System Porsche.
empujaba algo más de 1000 kilos, un peso prácticamente idéntico al de un SXI de serie, conseguidos a base de emplear paneles de composite para aligerar el vehículo a pesar del extra del segundo propulsor. Entre las peculiaridades del aparato a la hora de conducirlo estaba el hecho de que los dos motores acababan funcionando a regímenes distintos, con casi 2000 revoluciones por minuto de diferencia entre el eje delantero y el trasero, con el motor delantero patinando y el enorme calor que se generaba en el habitáculo y la complejidad del varillaje del cambio. Aun con todo, el coche resultó un éxito, logrando dos subcampeonatos de España en 1986 y en el 87 para quedar tercero en 1988 en este campeonato de España de rallies de tierra. SEAT fabricaría una segunda unidad con las mismas especificaciones, aunque los motores menos apretados, quedándose en solo 280 caballos al suelo según la firma. Otras piezas relevantes de la historia del Ibiza de primera generación residen aquí, en la nave A122, como el Ibiza Olímpico, que no era otra cosa que un Ibiza SXI pintado con los colores específicos de la ocasión. Fabricado en serie corta, formaba parte de la flota de modelos de SEAT que sirvieron para mover a parte de la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Mientras el Ibiza va cosechando éxitos comerciales a diestro y siniestro, el Instituto Nacional de Industria llega a un acuerdo con Volkswagen y por fin pone negro sobre blanco un acuerdo para vender SEAT al grupo Volkswagen. Esa venta de SEAT al grupo Volkswagen va a llegar de manera progresiva. Primero se firma en 1982 un acuerdo de transferencia tecnológica. Para 1983 lo que va a hacer SEAT es empezar a fabricar modelos de Passat y de Polo en sus instalaciones. Es en ese mismo 1983 cuando Volkswagen se queda al 49% de SEAT cuando decide meter una millonada de inversión en Landaben, la planta que había estado fabricando el SEAT 124D, para pasar a fabricar allí el Volkswagen Polo. Volkswagen ve además una oportunidad en utilizar la red comercial de SEAT para inundar España con productos propios de su grupo, tanto de Volkswagen como de Audi, como de la propia SEAT. Finalmente, el gobierno español, para terminar de convencer a los de Wolfsburgo de quedarse la compañía, lo que hace es inyectar un montón de millones de pesetas de aquel momento para que Volkswagen la compre. En ese momento lo que hace realmente el gobierno español es pagar a Volkswagen indirectamente poniendo dinero en SEAT como sociedad anónima para que cuando entre Volkswagen se encuentre ese dinero en caja. Es una manera de garantizar empleos, es una manera de garantizar que SEAT no se va a ir a la quiebra y es una manera de acabar de cerrar el acuerdo. ¿Cuánto invirtió el gobierno español para salvaguardar SEAT? Concretamente el equivalente a 2.500 millones de euros de hoy en día, corregida la inflación y cambiada la moneda. A cambio, Volkswagen se compromete a terminar la factoría de Martorell, que la estaba construyendo en aquel momento, y no despedir a un montón de gente y ponerla en la calle, que eso era algo muy positivo tanto para el gobierno español en aquel momento como para el conjunto general del país. Visto todo ese acuerdo, Fiat no tardó en quejarse. Los Agnelli salieron a la palestra y dijeron que por esas condiciones, con esa inyección de 2.500 millones de euros y con esos acuerdos que había alcanzado Volkswagen, ella también se hubiera quedado SEAT. Si no habían querido quedarse SEAT antes es porque las condiciones que le habían puesto sobre la mesa no eran positivas para ellos. Pero sin duda, si uno lo mira con perspectiva y ve lo que Fiat ha hecho con otras compañías que en aquel momento se quedó, no nos queda duda de que SEAT se garantizó la existencia como marca independiente a través de Volkswagen, cosa que no hubiera sucedido si hubiese sido Fiat la propietaria, porque probablemente lo que hubiese hecho Fiat es lo mismo que hizo Iveco con Pegaso: absorberla, mantener la marca unos pocos años viva y después quedarse la fábrica para crear coches, pero no la marca viva. Así que si uno lo mira con ese cáliz, lo que acaba interpretando es que la compra de Volkswagen probablemente fuese la mejor opción. Con el acuerdo cerrado con la fábrica de Martorell terminada, lo que necesitaba ahora SEAT era crear un coche nuevo. El Ibiza MK1 podía haber funcionado mucho y muy bien, pero la realidad es que no dejaba de ser un pastiche tecnológico de componentes viejos Fiat y ciertas adaptaciones. Y Martorell iba a necesitar un producto nuevo desde cero. ¿Cómo iba a ser ese producto? Eso es lo que vamos a ver ahora con la segunda generación del Ibiza. El segundo Ibiza en nacer desde cero estrenó factoría y también plataforma, una apuesta por todo lo alto por parte de Volkswagen que dejaba claro que SEAT tenía que pasar a ser un competidor sin complejos en el mercado generalista europeo.
Estéticamente, el coche es diseñado de nuevo con la colaboración de Ital Design. La gente de Yuyaro esta vez tiene interlocutores en un también estrenado centro de diseño de SEAT que controla el formato del coche. Coche que resulta completamente distinto, pero también emparentado con el Ibiza original. Los nexos de unión con el modelo original vienen de condicionantes en la plataforma que también explicaremos ahora. El coche es el más ancho del segmento B al llegar al mercado y también de los más largos, aunque su batalla no se incrementa. Y eso hace que sus proporciones ya no te lleven las ruedas tanto a los extremos. La superficie vidriada lateral sí recuerda al primer Ibiza, especialmente la luneta lateral trasera, muy amplia llevada hasta el límite del portón trasero con un pilar B grueso y vertical. La mirada delantera también dialoga con el diseño del restyling del Ibiza de primera generación y con el diseño del Toledo, con pilotos rectangulares relativamente estrechos. Toda la carrocería abandona el formato origami original del primer Ibiza para pasar a tener un formato más curvo, orgánico y por darle se le da hasta músculo con un pliegue sobre el paso de rueda trasero. Se prescinde de las protecciones laterales típicas de goma, lo que limpia la estampa. Por detrás, un piloto posterior en formato teléfono compartido con otros modelos de SEAT de la época y que ahora, tras tres décadas después, vuelve a estar de moda en este formato en coches como el León o el Formentor de la casa. Si por fuera el coche cambiaba una barbaridad, por dentro no iba a ser menos. Y de hecho, yo diría que aquí hay más cambio generacional del que teníamos en la parte externa. Se abandona el plástico quebradizo y extraño de la generación anterior, se abandona el diseño de los satelitales y se integra un salpicadero mucho más germánico, mucho mejor hecho, con materiales mejor ajustados y de mejor tacto. Literalmente es el mismo salpicadero que se va a ver después en el Volkswagen Polo que van a hacer después de este coche, prácticamente un año después. Posición de conducción también muy mejorada. Si os fijáis y me coloco yo aquí un poquito, tenemos una posición mucho más... Si soy capaz de clavar el asiento. No lo clavo. Encima me salta el reloj. La posición de conducción era mucho mejor, más conseguida. Tenías el volante donde te tocaba, los pedales ligeramente desplazados para la derecha, el pomo de cambios más cerca y mejor posicionado respecto al volante, y los asientos eran mucho, mucho mejores que los de la generación previa. Y luego, delante de tus ojos tenías un cuadro de instrumentos que, si bien pecaba de sencillo, también tenía toda la información que esperabas de una manera clara y concisa para que no tuvieses que perder mucho tiempo mirándolo para saber lo que tenías entre manos. De hecho, os voy a decir una cosa. Me gusta más esta disposición de mandos con las luces aquí cerquita de la mano, con los intermitentes cerquita, con el climatizador sencillo y este cuadro, que muchas cosas modernas que se ven hoy en día en muchos coches actuales. A nivel de técnica, a nivel de plataforma, este coche estrenaba una nueva base respecto al Ibiza anterior, como era lógico, es la misma base que iba a utilizar el Polo y compañía. ¿Qué era la base de este coche? Una evolución del Volkswagen Golf que se vendía desde 1991. Y si uno lo piensa, vender un utilitario de segmento B en 1993 con la plataforma de un coche de segmento C, que era el coche de segmento C más apreciado, más querido y mejor vendido que teníamos en Europa, solo podía dar por resultado un muy buen coche de conducir. Así, el Ibiza de segunda generación contaba con suspensión Mapherson delante, un puente trasero torsional guiado por brazos longitudinales detrás, y la oferta mecánica era sencillamente apabullante por variedad. Había un motor de 1 litro de acceso de gama con solo 45 caballos, un 1,3 de 55, un 1,4 de 60, un 1,6 de 75, un 1,8 de 90 caballos, todos ellos de inyección de gasolina, y había un montón de versiones más que me estoy dejando por aquí. Se sumaban además dos diésel, uno de 68 caballos y un turbo diésel de 75. Pero el auténtico protagonista de la segunda generación del Ibiza en su momento de lanzamiento era esta versión, la GTI de 2 litros con motor de 8 válvulas. En un momento en que sus rivales estaban centrados básicamente en motores con culatas multiválvulas de menor cilindrada, este fue el primer utilitario deportivo en utilizar un motor de 2 litros de cilindrada. Con 115 caballos puede ser que no se estirase hasta arriba como muchos de sus competidores, pero tenía el músculo, la pegada que necesitaba y además cuadraba muy bien ese tipo de motor musculoso con la lógica de la carrocería, que también era muy de aleta ancha y un espacio de carretera ocupado bastante marcado. El coche en todas sus versiones mejoraba su calidad de rodadura respecto al modelo precedente de manera salvaje. Atrás quedaban los vicios raros del tren trasero, de clavarse en apoyos fuertes o el excesivo picado del frontal al frenar. El coche ahora tenía pisada germana bien adherido en el asfalto, pero también tenía un chispazo de ajustabilidad al límite del tren trasero que se podía llegar a buscar. Aun con todo, su mayor virtud era la pisada de un coche de segmento superior respecto a muchos de sus equivalentes de la época. Pero al coche había que darle promoción, había que separar
esa imagen de SEAT como filial de Fiat y crear esa percepción de que SEAT era algo más, que el Ibiza era algo más, un producto con personalidad, ADN propio y digno de ser respetado y admirado por la gente que se quería comprar un coche en Europa. La decisión para poder conectar con ese público joven, para poderles vender SEAT como una marca innovadora y creadora de un producto de alto standing, vino de mezclar esa fórmula del Ibiza con la competición. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un kit car? La cosa es como sigue. El coche se estrenó en el 96 y en el 96 consiguió la Copa del Mundo Fiat de 2 litros a la primera intentona, algo que revalidó en el 97 y en el 98. SEAT lograba así el primer entorchado Fiat mundialista de su historia y la convertía en la primera marca española en ganar una Copa Fiat. ¿Yo qué queréis que os diga? Un coche amarillo con aletas anchas, aleronaco y corriendo por los tramos de los rallies no puede ser otra cosa que algo que me enamore. Y este coche representa justo esa conexión deportiva que tuvimos muchos entre lo que era SEAT, que hasta entonces no nos había llamado la atención, y lo que quería ser. Y este Cupra lo consiguió exactamente con este tipo de producto puesto en los tramos que acabaría siendo campeón del mundo. Hoy no lo vamos a poder conducir, se queda en la lista de tareas pendientes que le tenemos que pedir a SEAT para más adelante. El éxito del Ibiza Kit Car había que celebrarlo, SEAT no tardó en plantear cómo hacerlo, creando el primer Cupra de la historia. Así, cogiendo la base del Ibiza GTI, se implementó el motor de 2 litros con 16 válvulas en versión de 150 caballos bajo el capó delantero de un Ibiza especialísimo, y se le plantó el nombre de Cup Racing Cupra, estableciendo los cimientos que tres décadas después han dado lugar a la marca que todos conocemos. Pintado de color verde pistacho, aunque esta unidad es blanca, con llantas blancas con grandes vinilos a los lados, el primer Ibiza Cupra fue una edición limitada que cautivó la imaginación de muchos y que sirvió para poner en los concesionarios una versión de carreras para la calle, haciendo célebre homenaje al precioso Kit Car. Esta versión contaba con 7,3 kilos por caballo para 150 caballos de potencia que tenía el motor, una relación peso-potencia que estaba muy lograda para la época. ¿No había terminado ya el rally? Debe ser un Cupra. Cupra, el Ibiza que viene de los rallies. Meter el motor ABF en el Ibiza de segunda generación para hacer el homenaje del Kit Car es algo que en aquel momento chocó. Se metieron 150 caballos a este coche, se le metió potencia ya de verdad respecto a los 115 caballos del GTI. Era un coche que no era ágil de chasis necesariamente, pero tenía más músculo, era capaz de estirarse más arriba y tenía un comportamiento más deportivo, más agarre lateral, más plantado en el suelo, más de todo, más coche GTI. Fue tal éxito el de este coche en edición limitada que SEAT se vio obligada a crear un follow-up. No se pudo quedar solo con la edición limitada y se lanzó un Cupra 2, que ese ya no iba en edición limitada, y se dedicó directamente a encontrar clientes allá donde se habían quedado algunos sin haberse podido quedar con un Ibiza Cupra de primera generación. Del éxito del Kit Car nació una idea bizarra, alocada, que casi se convierte en realidad, el Cupra F2. La idea era vender en serie corta una versión de producción con la carrocería del Kit Car y el motor llevado hasta 200 caballos. Aunque hubo quien se calentó, el proyecto se quedó en coche de muestra presentado en el Salón de Birmingham de 1997 y no se volvió a saber más de él. El éxito del Ibiza de segunda generación en 1999 estaba más que probado, pero la entrada del nuevo siglo, la llegada de nuevos modelos para reforzar a la marca, en la manera de los Toledo y León nuevos, y el recrudecimiento del escenario de los utilitarios hacían que el Ibiza se viese amenazado, se viese viejo para acabar perdiendo fuelle comercial. Para evitarlo, Volkswagen aprobó para SEAT un lavado de cara tempranero para el Ibiza, ya de cara a 1999 tras 5 años en el mercado. Un lavado de cara que fue bastante más profundo de lo esperado habitualmente. Y es que, en lugar de limitarse a cambiar pequeños detalles, el coche mantuvo el chasis inalterado, sí, pero cambió el concepto básico estructural. Se dijo adiós a los paragolpes separados, delantero y trasero del cuerpo de carrocería para pasar a recibir un frontal totalmente envolvente con la calandra integrada y faros con cubiertas de policarbonato.
El habitáculo recibía un salpicadero completamente nuevo con una pantalla doble DIN de cristal líquido para gestionar climatizador y radio. Cambiaba faros, pilotos, llantas, acabados. Cambiaba tanto que parecía una generación nueva, pero sin serlo, en un intento de renovar un producto que no pareciese vetusto cuando Nuevo León le acompañase meses después en los puntos de venta. Para cuando este Restyling apareció, el Ibiza ya había marcado tendencia en algunos conceptos, como la idea de los diésel deportivos en utilitarios. Corrían mucho, gastaban poco, pero la revolución llegaba con el abandono de los motores con precámara de combustión para pasar a los de inyección directa de gasóleo, los SDI, y sobre todo los TDI con versiones de 90 y 110 caballos que con ciertas preparaciones que había en la época llegaban fácilmente a los 130. Esa épica del calamar de carretera que se movía con menos de 6 litros a los 100 a velocidades de crucero rápidas en las autopistas de final de siglo se transfería al restyling del modelo, donde los diésel seguían convirtiéndose en los modelos más carismáticos de la gama, con una sana excepción. Y esa excepción era el Ibiza Cupra R. Para esta generación del modelo, el Cupra ya había recibido el motor 1.8 turbo de 20 válvulas, en lugar de utilizar el ABF de 2 litros atmosférico que había tenido la primera parte de esta segunda generación del modelo, antes del restyling. Pero para esta traca final que hizo SEAT con este modelo, para esa R que le puso al Cupra al final, cambió la motorización y le montó la variante de 180 caballos, que era la misma versión que se había montado en modelos como el Audi TT, por decir un ejemplo. No se quedaba ahí solo, se modificaban las suspensiones, se modificaban los frenos, se ofrecían estos frenos Brembo con pinzas colocadas rígidamente, con el disco flotando dentro de ellas. Cambiaban un montón de detallitos, pero lo relevante del coche es que solo se fabricaban 200 unidades, así que era una edición ultralimitada. Hacerse con uno de estos era realmente complicado y volaron en cuestión de días desde que se anunció hasta que ya no quedaba ninguno para vender. Con solo 200 fabricados, solo recuerdo haber visto uno en vida, en vivo, en el concesionario de Bilbao de SEAT, ya que el dueño del mismo concesionario se lo compró por gusto propio. En su momento costaba 23.000 euros, que si corregimos la inflación desde el año 2000 hasta hoy, serían unos 38.300 euros, nada menos, por un utilitario de segmento B, que es más o menos lo que te costaría hoy un GR Yaris. Os voy a dar cifras para que os quede claro lo rápido que era. Hacía en 7,2 segundos el 0 a 100, la punta era de 225 por hora. Y os pueden parecer cifras más o menos blandas, pero os voy a decir una cosa, cuando este coche se lanzó al mercado, era el segmento B más rápido que había en el mercado. Nueve años duró la segunda generación del Ibiza con truco, porque hubo un restyling en medio y ese restyling hizo que, transcurridos esos nueve años, en los últimos años de comercialización, el coche no se viese tan viejo como un coche de nueve años. He de decir que de ese MK2, la versión Cupra antes del restyling, es mi Ibiza favorito y os voy a invitar en los comentarios para que nos contéis cuál es vuestra generación del Ibiza favorita, sea como sea. De esa segunda generación del Ibiza, entre los coches antes del restyling y los de después del restyling, se vendieron 1,5 millones de unidades. Ahí es nada. Se fabricaron a un ritmo de 165.000 Ibizas al año, pero SEAT tenía que reinventar el coche sobre una plataforma nueva para entrar en el siglo XXI con garantías de poder tener un producto solvente. Y era un desafío tremendo porque el Ibiza había funcionado tan bien que en SEAT se tenían que romper los sesos para ver cómo tenía que ser el Ibiza del siglo XXI y alinearlo también con el León que llegaba justo en ese momento al mercado. Para empezar, el Ibiza de tercera generación supuso continuidad. Continuidad porque la plataforma de este coche era la misma que la generación previa, era una evolución. Se había modificado para hacerlo más sólido, más moderno, más todo, pero realmente las cotas no cambiaban. La batalla apenas cambiaba 15 milímetros, el ancho de vía apenas cambiaba nada. El coche crecía a lo ancho en carrocería por fuera, pero realmente la plataforma sobre la que estaba montado era prácticamente la misma. Tampoco cambiaba la tipología de la suspensión o la tipología de muchos de los grupos motopropulsores, que eran exactamente los mismos que ya se tenían antes. Pero uno veía el coche por fuera y el cambio era notable. El lenguaje estético no cambiaba demasiado respecto a la segunda iteración del Ibiza que se había vendido hasta el año anterior, pero el trabajo de superficies era completamente distinto. Para empezar, había llantas más grandes, con un arranque en 14 pulgadas como tamaño más pequeño y una escalada hasta las 17.
Esto se combinaba con un coche que era más largo, con 3,96 metros de longitud total, lo que supone un crecimiento de 80 centímetros respecto a la generación previa. La anchura también se ve incrementada, a pesar de no cambiarse prácticamente el ancho de vías. Ahora el Ibiza tiene 1,7 metros de ancho de carrocería por los 1,64 de antes, mientras que la altura pasa de 1,42 a 1,44 metros. Todo el coche juega a superficies orgánicas. Pensad que pasamos de la idea de los coches orgánicos a una idea de coches con muchas aristas vivas, hasta que a principios de los años 2000 volvimos a este formato. Un coche diseñado, dibujado por el equipo de Walter de Silva, que había sido contratado desde Alfa Romeo para darle un toque mediterráneo a los diseños de Seat. Arranca el coche con un frontal con un escudo que ya habíamos anticipado en el Serie 2 del restyling, que ya nos había metido esta presencia de la calandra delantera, lo habíamos visto también en el León, pero aquí un poquito más orgánico todo, unos faros cabreados, dos calandritas a los lados de la principal, y luego si nos vamos al lateral vemos guiños a los Ibizas de anteriores generaciones, concretamente pues al de la segunda generación. Primero porque tenemos un paso musculoso casi mimetizado con los radios de curvatura de la carrocería para crear músculo sobre el paso de rueda delantero, y si nos vamos al paso de rueda trasero también tenemos un músculo que a principio apenas se aprecia, pero que sí que está aquí metido para darle también algo de muscularidad al coche. Un coche tan curvo que hasta la apertura lateral de las lunas es una curva. Curva es también la forma de los retrovisores, y si nos vamos a la parte trasera nos encontramos unos pilotos con ópticas circulares dentro, cuatro en este caso, el intermitente muy pequeñito, que nos quieren recordar en algo a un Alfa Romeo 147, pero al mismo tiempo no dejan de ser un guiño a lo que se hacía en aquel momento, a principios de los años 2000, en todos los coches con esos pilotos traseros de tecnología joya, que le llamaban. Cristal transparente, las ópticas dentro, toda la parte trasera muy limpia, y luego mucho acierto a la hora de combinar curvas y líneas. Si os fijáis, por ejemplo, en la cadera que os contaba antes, esta cadera que nace aquí muy curvada y muy lisita, de repente se convierte en esta línea que es completamente horizontal y atraviesa todo el portón trasero del maletero con la placa desplazada hacia abajo para darle sensación de anchura a un coche que tiene mucha presencia, como siempre ha sido habitual con el Ibiza. Sin ser distinto radicalmente a la generación previa, el coche luce más moderno, mejor proporcionado, con más personalidad propia y con más presencia. Además, logra reducir el arrastre aerodinámico a pesar de incrementar su tamaño. El CX bajaba ahora solo 0,31, que dadas las dimensiones y la época en la que este Ibiza MK3 salía al mercado, era un dato genial. Para mí el gran salto de esta generación estaba en la presentación interior. Es un interior con un diseño muy agradecido, orientado hacia el conductor, con un paño diferencial en el salpicadero. Salidas de aire circulares, ajustes y calidad por encima de lo habitual en este segmento en el momento del lanzamiento. El coche gana anchura en el habitáculo, pero las cotas de piernas y altura no se veían claramente mejoradas. Tampoco hacía falta, ya que el Ibiza siempre había sido uno de los coches grandes del segmento B. El maletero con 267 litros se quedaba en un tamaño habitual para la época. Dinámicamente el coche también era continuista, tenía pisada germánica, iba bien plantado en la carretera, menos flotante, menos blandito que los coches franceses, una pisada más sólida y con algo de carácter deportivo, de chasis ágil que le decía Seat en aquel momento para que fuese un poquito más ajustable que un primo suyo del grupo Volkswagen. Pero entonces, ¿dónde estaba la gran novedad del coche? La gran novedad del coche estaba en el propulsor, porque había una gran joya en el momento del lanzamiento, el TDI de 130 caballos, que era el auténtico protagonista de este coche. Con este motor TDI de 130 caballos, el Ibiza de tercera generación era capaz de hacer el 80-120 en 6 segundos, recortar los 9 segundos en el 0 a 100 y declarar una punta de 208 por hora. Todo homologando un consumo de 5,1 litros a los 100, que en el mundo real se quedaban en 6 litros y medio. Incluso conduciendo de manera alocada era difícil de pasar de los 8 y medio. No había en 2002 ningún otro coche de segmento B que corriese como el Ibiza TDI de 130 caballos y al mismo tiempo gastase tan poco. A eso se sumaban 310 Nm de partes de 1900 revoluciones por minuto disponibles en un motor con muchísima entrega, con muchísimo par abajo, con un músculo tremendo que hacía que dominase todo el espectáculo del aparato. Y hay que pensar que esto es antes de las EGRs, de los FABs, de todas esas historias de los motores diésel que nos han ido robando el carácter fuerte y personal que tenían estos coches en el momento de su lanzamiento, que realmente los hacía diferentes y tan apetecibles para un mercado donde realmente se apreciaba también la pérdida de consumo. Y aunque yo nunca he sido fan de los diésel prestacionales como coche deportivo al uso, ya que no me gusta el carácter del motor, lo cierto es que en este Ibiza se acompañaba la mecánica con un chasis de puesta a punto deportiva bajo el apellido Sport,
que resultaba seco, pero que también daba estabilidad y comportamiento deportivo. Seat jugó con una estrategia de lanzamiento pausada en cuanto a versiones prestacionales. La gama tenía como protagonista este 130 caballos diésel, que os hemos comentado, pero el resto de variantes se conformaban con motores más o menos pausados, con potencias de los 64 caballos del gasolina de acceso y el SDI diésel atmosférico hasta los 100 caballos. Las versiones prestacionales tardarían en llegar, pero cuando lo hicieron con una versión especial. Teníamos por un lado el 180 caballos 1.8 20 válvulas turbo, el mismo motor que habíamos visto en el Cupra R, en el Ibiza Cupra de gasolina, pero es que le acompañaba una versión diésel, que es esta que tenemos aquí, con 160 caballos extraídos de todo un motorazo TDI. En aquel momento la idea del TDI prestacional cobraba mucha fuerza. La idea del propietario de poder tener un empuje de locomotora casi sin reducir marcha gustaba mucho, y la combinación de un consumo de combustible muy inferior a la versión de gasolina hacía compensar las pocas diferencias prestacionales que se tuviese. Yo nunca fui muy fan de la entrega de potencia de estos coches, porque es una máquina de par que se va consumiendo las marchas rápidamente, pero la realidad es que el conjunto prestaciones versus consumo hablaba muy bien de estos coches que acuñaron el término calamar de carretera. ¿Qué le vamos a hacer? Así era. Y es que donde el Cupra de gasolina era rápido, elástico, tradicional, en cierto modo, el Cupra de 160 caballos turbo diésel introducía cifras de prestaciones similares, pero con un consumo mucho más recortado. Por hacer paralelismos, el Cupra 160 TDI hacía el 80-120 en 5,1 segundos, y el de gasolina lo hacía en 4,7. El 0 a 100 del diésel era 7,7 segundos, el de gasolina 7,3. El kilómetro con salida parada para el gasolina era un segundo más rápido que para el diésel. Así que sí, el 1,8 gasolina era más rápido en todo, y hasta era mejor en cuestiones de chasis por tener un tren delantero algo más ligero. Pero en cuanto metías el consumo en la ecuación, la cosa cambiaba. El Cupra de gasolina homologaba 7,9 litros a los 100 por los 5,4 homologados del diésel. Pero es que luego conducías en el mundo real y cuando apretabas un poquito el acelerador, el Cupra de gasolina quería más de 10 litros a los 100, mientras que con el diésel te quedabas en 8. Además, a nivel colectivo, los tuneros de la época sabían que al TDI le podían sacar todavía más chicha de lo que se le podía sacar al 1,8 20 válvulas turbo de gasolina, así que era muy goloso para aquellos que querían preparar el coche cuando todavía teníamos las coletadas del tuning. En cuanto a nivel estético, podemos ver que estos coches, los Cupra, llevan un paragolpes distinto, con una toma de aire inferior más grande, llevamos otras llantas muy chulas de radios dobles y llevábamos aquí, opcionalmente, unos frenos con pinzas de 4 pistones colocadas fijas en la mangueta, que eran un opcional de alrededor de unos 1000 euros que mejoraban claramente la frenada del aparato. Las pasos, por ejemplo, las faldillas, no se les incorporaba ningún elemento adicional, tampoco había un alerón marcadamente deportivo, todo lo demás jugaba con la discreción, pero lo acompañaba el maravilloso color amarillo que teníamos por entonces en los Cupra, que tanto he hecho yo de menos. Las versiones Cupra llegaron al mercado en el año 2005, un momento en el que el segmento B deportivo estaba ya en una guerra abierta totalmente para meter más potencia, más agilidad, más radicalidad, pero estos coches no jugaban a eso, estos coches jugaban a músculo motor, tanto la versión de gasolina como la versión diésel, como por pisada sólida y capacidad de paso por curva. No eran los más ágiles, no eran los más radicales ni los más deportivos al uso. Había coches que se podían ajustar más de la trasera, que eran más emocionantes, pero estos coches eran mejores en cuanto a gran turismo. Eran coches más de usar todos los días sin romperte las costillas, aunque iban realmente duros de suspensión, pero eran más viables como coche deportivo de diario y tenían un motoraco respecto a la competencia. Y no ya por cifras de aceleración pura, de salir de parado y ganar velocidad, sino sobre todo por aceleración una vez que estabas lanzado. El 60, 100, el 80, 120 es donde realmente estos coches destacaban por su capacidad de seguir empujando a pesar de tener ya el viento en contra y estar el coche moviéndose. A nivel de chasis era un coche duro y seco, como mandaban los cánones de la época, pero al mismo tiempo era bastante compuesto. Donde otros coches hacían topes, rebotaban en cuanto a suspensión, como el Mini, o donde mi antiguo 206 RC exigía jugar con cariño con los cambios de apoyo, el Ibiza era más condescendiente con el propietario y se dejaba llevar. El Clio Sport era por entonces el coco y estaba en pleno cambio generacional, así que en esos años se quedó un poco en la oscuridad. Y la realidad es que el Ibiza era efectivo, tal vez menos emocionante y algo menos ajustable que otros modelos de su generación, pero a la postre hacía que el coche fuese mucho más sencillo para sacarle partido, y partido tenía, claro, mucho. A diferencia de otras generaciones del Ibiza,
la de 2002 no necesitó un restyling, estaba totalmente fresco, era un coche que funcionaba, por eso estéticamente no cambió a lo largo de toda su vida comercial. Sí sucedió que en el año 2006 se renovaban motorizaciones, equipamientos y todo lo demás, así que lo que decidió SEAT fue invitar a Luke Donkerwolke, que era el jefe de diseño en aquel momento de SEAT, que iba a cobrar mucha más importancia en el desarrollo de otros modelos de Ibiza que vamos a ver próximamente, crear un concept car con el que volver a llamar la atención sobre el modelo. Así nació el Ibiza Bayan, que no era otra cosa que un homenaje al personaje de cómic Michel Bayan, muy famoso en Francia y en otras partes de Europa, que siempre ha vivido aventuras en el mundo de las carreras de coches, pero que en España, la verdad, no lo conocíamos. Michel Bayan puede que no te suene de nada, pero es un personaje muy querido, especialmente en Francia, donde se publica desde 1957 en unas historietas y aventuras alrededor del deporte del automovilismo. En total se cuentan 17 millones de copias vendidas de sus aventuras, que se han comercializado desde el momento de su lanzamiento original. El Ibiza Bayan era todo un showcar, así que desde el principio, desde la parte delantera, veíamos elementos de coche de salón del automóvil. Para empezar, veíamos que teníamos un nuevo paragolpes delantero con la V de Michel metida aquí en el propio paragolpes, un paragolpes que era más ancho que el paragolpes convencional del coche, porque las aletas delanteras, si os fijáis, crecen más allá de los propios faros. Cambiaban pequeños elementos de la parrilla delantera, teníamos todo el coche recubierto en esta pintura aterciopelada azul, que mola una barbaridad, un poco tunera tal vez, pero a mí me gusta un montón. Llantas de 5 palos de 19 pulgadas con los frenos de un Cupra, pero claro, los frenos aquí se ven pequeños porque la llanta ha crecido, una llanta que llena muy bien este paso de rueda, que de nuevo tiene salida de aire aquí, que no deja de ser otra cosa que el extra demarcado de este músculo del que hemos hablado antes cuando estábamos hablando de la estética de este Ibiza, pero aquí se lleva a darle más personalidad al coche, más brutalidad. Tenemos una faldilla lateral que conecta ese ensanchamiento adicional con otro ensanchamiento que tenemos en la parte trasera que apenas se nota, manilla de puerta enrasada, retrovisores más redonditos si caben, y si nos vamos a la parte trasera, el paragolpes también ganaba volumen, era más voluminoso, también se sobresalía la parte del propio portón del maletero sobre los faros para darle más músculo, y teníamos esta bonita salida de escape triangular en medio. Y aunque era un show car, no era todo show. También había parte de go, parte de potencia. El motor de delante cambiaba su especificación, se abandonaba la de 180 caballos de los Ibizas Cupra, se abrazaba la motorización 1,8 20 válvulas turbo empleada en el León Cupra de la época, pero llevada hasta los 240 caballos de potencia. El habitáculo también cambiaba, se perdían las plazas traseras sustituidas por unas barras de refuerzo para el chasis. Los asientos convencionales dejaban su lugar a sendos buckets, mientras que el salpicadero empleaba toques de color azul que le quedaban como un guante, así como elementos de aluminio visto. Volante multifuncional, cuadros de relojes de carreras y muchas cosas más. Por entonces, cuando vimos este coche en las revistas de la época y en las webs de la época, algunos ilusos como yo pensamos que SEAT haría una versión de producción musculada de 240 caballos y aletas anchas para responder a coches como el Clio Sport y compañía, pero quedó en nada. Lo único que acabamos viendo de este coche es cómo sus paragolpes y algunos elementos de diseño se transferían a kits que se vendían en el mercado de tuneros, básicamente, para preparar tu Ibiza y dejarlo con un aire parecido. Una pena, la verdad, una oportunidad perdida, porque este coche volaba. La tercera generación del Ibiza duró de 2002 a 2009 con un restyling en 2006. Solo duró 7 años en el mercado, es el Ibiza que menos duró en el mercado, pero también es el Ibiza que más huella dejó en el mercado. A nivel europeo es el Ibiza por antonomasia, el primero que hizo posicionar mentalmente a SEAT como un igual dentro del mercado de los generalistas. Vendió 1,2 millones de ejemplares a un ritmo de 170.000 Ibizas producidos al año, lo cual suponía en su momento todo un récord. Todos los coches que estuvieron antes siempre tuvieron ciertas pegas de ser percibidos como un coche
un poquito extraño o fuera de los competidores natos o un poquito por debajo de ellos, siempre se vendía un poquito más barato. El Ibiza de tercera generación ya no tenía ningún tipo de traba en ese sentido, era un coche hecho y derecho, y todos los que vinieron después encontraron las problemáticas de la crisis financiera de 2008-2009, ya no fue lo mismo. Para mí, Ibiza, como Seat Ibiza, como coche más icónico, probablemente sea esa tercera generación la que consiguió clavarse en el imaginario popular. Tras el Ibiza de tercera generación, el desafío para la cuarta generación resultaba enorme. El mundo estaba sumergido en una crisis económica brutal y los fabricantes de automóviles sufrían con ella. Seat tenía ya marcado en el calendario el relevo del Ibiza para 2009 y, con crisis o sin ella, era necesario afrontar la nueva generación. El bueno de Luke ya nos había convencido con el Baian que acabamos de ver hace un ratito, y para 2008 se decidió a trabajar en la nueva generación del Ibiza. Para crear un nuevo concepto estético del coche, lo que hizo fue buscar una conexión histórica sobre la que basarse para darle un poco más de legado histórico al nombre Ibiza y conectarlo con el pasado de Seat. El coche ya de salida, lo podéis ver directamente sobre el concept, era mucho más técnico, anguloso, se le ve claramente más moderno y hace viejo al Ibiza de la tercera generación solo por esos pinzados de la carrocería que le acompañan por todas las superficies, lo que hace que sea, como os digo, más técnico, menos orgánico y más alineado con lo que se llevaba en aquellos años. Si vamos a buscar elementos de diseño claves de este coche, lo primero que podemos destacar es cómo la línea dinámica que habíamos visto en el León y en otros modelos de Seat aquí se convierte en un pellizco directamente cogido en todo el lateral de la chapa, que va bajando hacia abajo hasta encontrarse justo por encima con una cadera también pinzada, creando esta cadera, lo que es la superficie que luego nos acompaña para crear el piloto posterior. Esto sabe a los Ibizas de las generaciones previas, pero lo hace de otra manera más reinterpretada a lo moderno. Luego, en la parte delantera tenemos los faros tirados con mucho cabreo, con una especie de nariz, un diseño que llamaban de flecha por parte de Luke cuando diseñaron esto, e integra una parrilla que es más ancha con unos pequeños orificios en la parte inferior que también juegan a darle un toque más, no sé si deportivo o de carreras, algo así. Pero el elemento protagonista de todo el diseño del coche, sin duda alguna, era el uso de toda una superficie de policarbonato negro en la parte delantera que bebía directamente de la inspiración del original Seat Bocanegra. La idea del Bocanegra viene directamente cogida, tomada de este coche que afectuosamente se le llama Bocanegra, pero realmente se llamaba Seat 1200. Es por un producto nacido de la cabezonería, vamos a decir, del carrocero Inducar, carrocero aquí de Cataluña, que junto con el centro técnico de Seat creó el primer producto 100% desarrollado por Seat sobre la plataforma de un Seat 127 para lanzarlo al mercado nacional y también para exportarlo. Su historia merece un usado sí, pero interesante aparte en el canal, pero podemos resumirla de manera sencilla. Fiat lanzaba al mercado italiano en 1971 el 128 Sport, un coupé coqueto de pequeñas dimensiones y tracción delantera como sustituto del 850 coupé. Contaba con un buen éxito. En paralelo y también en Turín, Aldo Sesano diseñaba para NSU una carrocería coupé bajo el nombre de NSU Nergal, pensada para llevar motor trasero y montarse sobre la base del NSU TT. El proyecto fue rechazado por NSU. Entonces Antoni Amat, responsable de Inducar en Tarrasa, se ofrece a Sasano para fabricar su diseño, pero con una plataforma tomada de Seat, del 127. Conceptualmente apoyados por un acuerdo del Instituto Nacional de Industria con Fiat para poder exportar estos modelos propios de Seat, el proyecto recibe el espaldarazo definitivo y sale adelante. El 1200 Sport llega al mercado en 1975 e inexplicablemente alguien de Fiat aparece aquí en Barcelona, ve el producto que ha fabricado Seat y decide que es una buena idea poner a Seat a fabricar el Fiat 128 Sport. El Seat 128 Sport, un coche que es prácticamente idéntico, un poquito más grande, eso sí, pero va dirigido al mismo tipo
de cliente. Al hacer los dos coches al mismo tiempo en paralelo, uno no logra entender qué razón comercial tienen, porque son coches que se pisan total y absolutamente. El 128 Sport sale en 1976, solo un año después de que este coche se empezase a producir, y ambos modelos comparten vida comercial durante cierto tiempo, logrando esta versión, el 1200 Sport, 20.000 ejemplares vendidos por los 30.000 del modelo de Fiat, que originalmente en su mercado de origen se había empezado a vender 3 o 4 años antes. Algún día le dedicaremos un poquito más de tiempo a este aparato y también al 128, e incluso los probaremos en los usados pero interesantes, pero mientras llega ese momento solo queríamos hacerle ese guiño a este coche, que sirvió de guiño, valga la redundancia, para crear la nueva generación del Ibiza. El Concept se presenta como una declaración para proyectar a Seat como una marca con más personalidad joven, deportiva. Le acompaña además una motorización con turbocompresor, con compresor volumétrico también, es el 1.4 TFSI visto en el Golf GT, junto con una caja de cambios de doble embrague sobre una plataforma nueva. Estéticamente el coche es muy muy chulo y promete grandes cosas al pasarse a producción. Y el coche no defraudaba. Todo lo que habíamos visto en el Concept, toda la inspiración del Bocanegra clásico, se plasmó en un coche que era muy fiel a ese vehículo conceptual, trasladando todos esos elementos, todos esos pinzamientos de carrocería a un coche de calle, mucho más agresivo que la generación anterior, que era un poco fluffy, un poco curva, un poco más a gusto de todos. Este pasaba a ser más agresivo, más juvenil tal vez también, y además lo hacía aplicándolo a varios tipos de diseño de carrocería, porque teníamos el SC, que era esta versión de tres puertas, que tenía esta caída un poco al coupé, pero luego teníamos una carrocería de cinco puertas más familiar, con estéticas completamente diferenciadas entre ellos. La nueva plataforma se denomina PQ25 y la estrena este Ibiza. El coche resulta más largo, por primera vez se pasan de los 4 metros, con casi 10 centímetros extra en longitud. Curiosamente no se crece en anchura, algo que tampoco está mal, teniendo en cuenta que el Ibiza previo ya era de los más anchos de su segmento. En cuanto a altura, las versiones Cupra pierden 2 centímetros. La batalla apenas se alarga 9 milímetros, pero las vías se ensanchan claramente 2 centímetros por ejemplo. Por dentro se pasaba de un diseño curvo a un diseño mucho más, no sé cómo definirlo, elaborado tal vez, mezclando varios tipos de materiales con plásticos todavía un pasito por encima de la generación previa, raspaban menos las manos. Se cambiaba el sistema de infoentretenimiento por uno específico, que ya no era un sistema doble DIN fácil de cambiar, lo cual era una problemática si querías integrar aquí un sistema de navegación, algo que luego acarrearía problemas a lo largo de la vida útil del coche, porque el navegador había que colocarlo aquí en un receptáculo específico diseñado a tal efecto en la parte superior del salpicadero. Se cambiaba el diseño de los relojes, tenía más marco, había más volumen, había más elementos de diseño y más sobrecarga para obtener un diseño más atrevido, voy a decir. Las butacas eran muy muy buenas y el espacio delantero no es que ganase mucho en tamaño, pero sí ganaba en regulación, porque esta nueva plataforma permitía ajustes mucho más amplios en la columna de dirección, en el asiento, en la altura del asiento, el respaldo y todo lo demás. Curiosamente se perdía espacio en las plazas traseras, se perdía tanto en las rodillas como en la anchura. ¿Por qué ocurría esto? Pues porque se priorizaba solventar un problema de la generación previa, el tamaño del maletero. Ahora el Ibiza pasaba a tener 292 litros, una cifra más que respetable. Dinámicamente el cambio de plataforma le sentó muy bien al coche, porque se pasó de un chasis que estaba bien compuesto pero era algo seco, duro, a un chasis mucho más capaz de tragarse baches. Se trabajaron los bujes, se trabajaron muelles, se trabajaron amortiguadores, el coche tenía una puesta a punto de mejor compromiso, vamos a decir, así que era ágil y al mismo tiempo bien plantado, pero mejoraba calidad de rodadura, algo que se agradecía por ese cambio de plataforma. Llevamos dos generaciones con la misma plataforma y ese cambio iba mejor. Luego, al margen del tema dinámico, había una opción importante, y es que por 860 euros y limitado a 1000 unidades anuales te podías comprar tu Ibiza y pedirlo con el pack opcional Bocanegra, que te permitía tener ese frontal negro que habíamos visto en el Concept, ese homenaje al Seat 1200 Sport, que de otra manera no estaba integrado dentro de los Ibizas Cupras y compañía. Ibizas Cupras que se movían en ese momento con mecánicas de 180 caballos como tope de gama, utilizando el motor TFSI de compresor y turbocompresor en línea, montado por Volkswagen también en modelos como el Golf GT. No se volvió loca ahí Seat con la potencia del motor, porque realmente podía haber intentado luchar cuerpo a cuerpo con los rivales. Los rivales estaban ya en 200 caballos, pero Seat decidió quedarse en esa frontera de los 180 caballos cuando lanzó este coche al mercado.
Aún habría una versión todavía más potente de este coche, y es que en 2016 el motor 1.4 dejaba su lugar a un 1.8 TFSI de 192 caballos, pero las prestaciones apenas cambiaban. Eso sí, ahora lo podías comprar con cambio manual. Otra joya clave de esta generación del Ibiza es que también hubo carrocería familiar. Hubo un momento muy pequeño, hace unos pocos años, en el que se creía que las carrocerías familiares iban a ser una opción dentro del segmento B. ¿Por qué? Pues porque cada vez los segmentos C eran más caros, más grandes, y había un espacio para las familias que necesitaban espacio atrás y no llegaban a esos presupuestos de un León. Así que Seat pensó en crear este coche antes de crear lo que ahora se vende, que es el Arona, que sería su equivalente, pero ya en formato SUV. Para presentarnos ese concepto nos presentaron este coche, que es el IBZ, que la verdad quedaba el diseño como un guante. Aunque es un coche que tiene más voladizo atrás, es más largo y todo lo que queráis, el uso de unas llantas de un tamaño adecuado, llevadas a los extremos, esta preciosa pintura, casi diría que cromada, azul, los detalles de Concept que tiene, el acabado interior en esta piel clara, todo en él funciona, incluso los retrovisores, que son así con forma triangular. Cuando se pasó a producción, la verdad es que se mantuvo bastante fiel, aunque no hubo versión deportiva, pero yo ahora os voy a hacer una pregunta bastante fácil de resolver. ¿No creéis que esto es más interesante que un SUV de segmento B actual? Por lo menos para mí lo es. El experimento solo duró esta generación, pero sirvió para cubrir un hueco de necesidad comercial real. Familias que no alcanzaban, no querían pagar el precio de un León, pero necesitaban maletero. Además, el Ibiza ST se podía pedir con acabado FR deportivo y con toda la gama de motorizaciones menos la del Cupra. Lo relevante de este coche es que la versión de producción tenía 430 litros de maletero en un Ibiza, gracias a ganar 18 centímetros solo de voladizo trasero. En 430 litros os cabe prácticamente cualquier cosa que os podáis imaginar. Este era el típico coche válido para una familia para todo tipo de uso. La cuarta generación del Ibiza duró de 2008 a 2017. En ese periodo de tiempo vendió 1,4 millones de ejemplares a un ritmo de 155.000 Ibizas al año producidos. Menos que la generación anterior, fue un coche menos exitoso, pero era normal que lo fuese, porque veníamos de una crisis en 2008-2009 que afectó a las ventas, y luego en su tramo final, ya hacia 2017, empezó a encontrarse con rivales tipo SUV y también con la irrupción del León de tercera generación, que también empezó a comerle ventas, porque la aparición de la carrocería de tres puertas y el hecho de que los coches cada vez estuviesen más cerca en tamaño hizo que ciertos compradores se moviesen desde la versión basic, más tope de gama del Ibiza, a un León más básico. Y claro, llegados a este punto, después de haber hablado de cuatro generaciones, no nos queda otra que llegar a la quinta generación del modelo, que es la que nos acompaña hoy aquí en la isla de Ibiza. Paradójicamente, de la quinta generación del Ibiza es del coche que nos vamos a hablar, porque lo hemos probado ya en el canal. De hecho, os voy a recomendar ver el vídeo, porque es una prueba que nos quedó chula, de un coche que nos gustó mucho cuando lo probamos. Montado sobre la plataforma MQB en versión de coche pequeño, es un coche que dinámicamente, yo me acuerdo contaros que con ese motor de 150 caballos, la puesta a punto del chasis, me molaba mucho y que tenía muchas ganas de ver la versión Cupra, que hemos podido ver en el museo, pero solo como concept, porque no se llegó a fabricar. Eso no quita para que siga siendo un utilitario muy atractivo y muy bien compensado dentro de su segmento. Yendo rápido sobre los aspectos claves del coche, el Ibiza de quinta generación evolucionó estéticamente sobre la generación previa para tomar un diseño más maduro, menos agresivo y más cercano al del León de tercera generación, pero sin abandonar las líneas de interés afiladas y el diseño triangular que también le sentaba. Dimensionalmente, el coche apenas creció nada respecto a la generación previa, pero el empaquetamiento interior ha logrado hacer que el coche sea mucho más amplio por dentro en proporción, convirtiéndose en uno de los coches más grandes del segmento, acompañando además la receta por un maletero de 355 litros. Por dentro el salto fue brutal, os lo contábamos en el vídeo. Se perdió el salpicadero acolchado, pero se pasó a uno hecho con materiales rígidos, más maduro podríamos decir, en lugar de algo más atrevido que era la generación anterior, pero se mantuvieron cosas interesantes como el climatizador físico en vez de montar uno táctil. Se le dio mucha más presencia a un sistema de infoentretenimiento ahora ya sí integrado en el salpicadero, que suponía un salto brutal respecto a la generación que se había despedido en 2017, porque ahora ya podíamos tener todo lo que tiene un coche moderno, que por dentro la posición de conducción y todo lo demás era también más moderna, valga la redundancia.
Y dinámicamente hablando, os lo contaba el día que hicimos la prueba. Este coche ha evolucionado, ha madurado, se ha convertido en un producto pensado para todo tipo de públicos. No es tan dinámico y ágil como un Ford Fiesta, tampoco es tan blando ni flota tanto como un Citroën C3. Se encuentra situado en la parte dinámica del segmento, de los que mejor se mueven, de los que mejor se ajustan, pero sin irse a esa agilidad un poquito más marcada que tenía en generaciones previas. Digamos que como la edad media del comprador de coche nuevo ha subido, también ha subido un poco la maduración en ese enfoque a la hora de poner a punto el coche para que sea más a gusto de todos y menos racing, lo cual no es un mal atributo. Y es que comercialmente hablando, quedarse en medio es una virtud cuando estás buscando dar gusto a muchos clientes de perfiles distintos y para usos de todo tipo, porque este coche no solo es un urbano, sino que también vale para hacer viajes largos, cómodos y confortables, como hemos hecho nosotros para irnos desde Madrid hasta directamente Lille. El problema del Ibiza de quinta generación es que, siendo el mejor Ibiza jamás fabricado, objetivamente hablando, por todo lo que ofrece, también está siendo el que está marcando un cambio de ritmo para SEAT. En un mercado donde los SUVs están copando el interés de los clientes, SEAT ha decidido quitar la versión de tres puertas y la familiar para apostar por el Arona, un producto que destaca entre los de su formato, como vimos en el mega comparativo V-SUV, pero que ha hecho que el Ibiza pase a ser un coche de menor volumen. Para muestra, unos datos. Este coche se está vendiendo a un ritmo de 65.000 ejemplares, que es menos de la mitad de lo que se vendía en las generaciones previas del Ibiza. Se está frenando. Pero si miramos las ventas del Arona, vemos que el Arona está colocando 85.000 coches al año. ¿Qué quiere decir esto? Que si sumas 85 más 65 te dan 150. 150.000 coches producidos, que es la cifra en la que se ha movido toda la vida el Ibiza en estos 40 años. Es su producción estándar. En cierto modo podemos ver, por tanto, al Arona como un complemento a la gama Ibiza. De la misma manera que tuvimos el Córdoba, que era la versión de tres volúmenes del Ibiza, de la misma manera que tuvimos el Ibiza de tres puertas o el familiar, el Arona no es otra cosa que un Ibiza un poquito más aspiracional, más grande, más tecnológico, nos decían desde SEAT, más caro, un coche más orientado hacia el uso familiar y más alineado con los gustos actuales del mercado. Por eso se está desplazando esa parte de ventas desde el Ibiza hacia el Arona. Pero si lo vemos todo como un conjunto, podemos decir que el Ibiza sigue teniendo esa oportunidad de mercado de facilitar a la fábrica de SEAT sacar decenas de miles de ejemplares cada año de la fábrica de Martorell. Así las cosas, proyectos como el Cupra Ibiza se quedaron en el camino. El mercado está en otro sitio, mirando otro tipo de productos. Y con el buen esqueleto tomado del Ibiza, el Arona ha sabido meterse ahí para dar continuidad genética a un producto muy querido en España con producción totalmente local. Vamos a hacer un pequeño parón en esta historia de Ibiza para hacer un pequeño comparativo entre la primera generación del modelo y la quinta que se vende ahora mismo. Me he preparado una chuleta con un montón de datos que creo que son llamativos. Por ejemplo, longitudes. El primer Ibiza medía 3.625 milímetros, el de ahora mide 4.059. Es decir, ha crecido 434 milímetros en 35 años, un 12%, que es bastante, pero es más o menos lo que han crecido los segmentos B. De hecho, este coche ya lo habéis visto antes, era de los más grandes de su momento. En cambio, el Ibiza está alineado con lo que se ofrece en el segmento B. En cuanto a anchura, vemos aquí que tenemos 170 milímetros extra de anchura de la nueva generación a la original. Y la altura ha crecido 98 milímetros. Eso explica por qué el coche se ve con unas mejores proporciones, porque lo que ha crecido a lo alto es poquito, pero ha crecido bastante a lo largo y bastante a lo ancho. Y eso hace que el coche se vea más musculoso y mejor plantado en la carretera. Y es que si hablamos de porcentajes, vemos que la altura ha pasado de ser un 37% de su longitud a ser un 35%. Es decir, hay menos proporción de altura versus la longitud del coche. Y eso siempre ayuda visualmente. En cuanto a ruedas, el Ibiza SXI de primera generación utilizaba unas 165-65-14 cuando se lanzó al mercado. Ahora ya veis que no llevamos unas 185 más ancho, porque esos neumáticos originales son prácticamente imposibles de encontrar. ¿Qué ruedas se utiliza ahora? Pues un Ibiza de FR 150 caballos calza 215-40-18. Es decir, la rueda actual mide 604 milímetros de diámetro total, la original
media 570, lo que es un 6% solo de incremento de diámetro total de rueda. La batalla es lo que menos ha cambiado, solo un 5%. Ha pasado de 2.443 milímetros para uno de los coches con más batalla en relación a su longitud que había en el mercado en su momento e incluso a día de hoy, para ver una batalla de 2.564 milímetros, que es lo que tiene ahora mismo el Ibiza de esta generación. El maletero ha cambiado poco sobre el papel. Este tenía 320 litros, el nuevo tiene 355. Puede parecer que es poca diferencia, pero la realidad es que el maletero de ese coche está medido según norma VDA, que es la actual que se usa para todos los coches, y este se medía directamente con litros normales. ¿En qué se diferencia eso lo uno del otro? Pues que para medir el maletero de ese coche se utilizan unos cubos que tienen 200 por 100 por 50 milímetros de aristas. Eso hace que si los cubos no caben en algunos huecos, pues esas partes de volumen del maletero no las midas, mientras que aquí se habla directamente de volumen en litros brutos. Así que pierdes un poco esa practicidad. Realmente ha crecido más el maletero, a eso me quiero resumir. Pero hay que tener en cuenta que este maletero ya era muy grande para la época para un coche de este tamaño. Comparemos ahora cifras de potencia y de pegada cuando estás conduciendo. Los dos coches comparten una cosa curiosa, que es que los dos tienen un motor de 1,5 litros de cilindrada. Pero claro, este tiene 100 caballos y ese tiene un 50% más, 150 caballos. Si vamos a buscar cifras, pues este, por ejemplo, se queda en 177 por hora de velocidad punta por los 216 del Ibiza de quinta generación. Si vamos a mirar aceleraciones, el 0 a 100 lo tenemos en 8,1 segundos en el Ibiza de quinta generación, y este coche se lleva 10,4 segundos para hacer ese proceso. Hay que pensar que este es el SXI, la versión que sería el equivalente a un Cupra de ese Ibiza que no existe. Ese Ibiza, solo siendo FR, ya le mete 2 segundos en el 0 a 100. Aceleraciones, recuperaciones, vamos a hablar ahora. 80-120, 4,9 segundos para el nuevo, 7,1 para este. Un 31% más rápido es el modelo nuevo respecto al SXI original, ahí es nada. Otra diferencia relevante es que ese coche necesita 2 litros y medio menos a los 100 para recorrer distancias, para moverse por la autovía, para moverse por la autopista. Y si te vas a ciudad, todavía vas a notar más diferencia a favor del modelo nuevo. Así que podemos concluir claramente que es más rápido, obviamente es más seguro, se conduce mejor, tiene más espacio en el maletero y además corre más en todas las medidas que puedas hacer gastando menos combustible. Y ahora tenemos que comparar equipamientos y precios. Para hacer la comparativa de equipamientos, pues eso no tiene mucho sentido, porque claro, aquel coche, el Ibiza de nueva generación, lleva de serie infoentretenimiento, sistemas de luces LED para adelante, para detrás, ABS, ESP, todo tipo de airbags, todo tipo de ayudas de conducción que eran impensables para un coche de estos, que mucho era que tenía inyección, cierre centralizado y elevalunas eléctricos. Eso ya era mucho en aquella época. Pero si nos vamos a los precios, en estos 35 años las cosas han cambiado mucho, pero realmente vais a ver que es curioso que corrigiendo la inflación no vamos a ver diferencias tan grandes. Un Ibiza SXI en 1987 te costaba 1,2 millones de pesetas. El salario medio de un empleado por entonces eran unas 100.000 pesetas al mes, así que comprarte un SXI te iba a significar 12 meses de salario, básicamente. Hoy en día un Ibiza FR 150 caballos DSG tiene de tarifa 27.700 euros de precio en el concesionario, de tarifa. ¿Qué ocurre con el salario medio? Pues que el salario medio ahora mismo es de 26.800 euros. Es decir, para poderte comprar un Ibiza FR 150 caballos tienes que destinar 12,4 meses de tu salario. Así que estamos pasando de un coche que se compraba con 12 meses de salario a uno que se compra por 12,5. Tampoco hay tanta diferencia. Si vamos directamente a precios brutos y miramos la inflación y miramos el euro y todo lo demás, podemos ver que un SXI de estos por 1.200.000 pelas hubiera costado hoy unos 20.649 euros. Que sí, que es menos que los 27.000 euros que cuesta el FR nuevo, pero también hay que tener en cuenta esa diferencia de seguridad, de equipamiento y de consumo que tienes con todo este paso de los años. Pero vamos, yo me quedo con la idea del esfuerzo de compra, de esos meses que te hace falta comprarlo para ver que realmente las cosas no han cambiado tanto. Hasta aquí hemos llegado con la historia del Ibiza hoy. Ha sido un documental largo, ha sido un documental que nos ha costado grabar, pero también que hemos disfrutado. Nos hemos venido a Ibiza y
hemos podido disfrutar de estas carreteras, de estas playas, de estas vistas, con un Ibiza, que yo creo que tenía su gracia. ¿Qué va a pasar en el futuro con el modelo? No nos vamos a meter ahí. Es una cosa que el futuro dirá, que no hemos podido tampoco sacar más información para saber por dónde van a ir los tiros. Para mí, lo importante hoy es que PowerArt contase todo el camino que nos había llegado hasta hoy. Esos 40 años de historia para el modelo, más que pensar en lo que va a pasar a futuro. Si os ha gustado el vídeo, lo primero que os voy a comentar es que me vuelvo sobre las palabras que os he contado antes. Me gustaría leer en los comentarios cuál es la generación que más os gusta de todos los Ibizas y nos contéis si habéis tenido uno, si ha tenido uno vuestro primo, alguna historieta que tengáis con un Ibiza, que seguro que todos tenéis alguna. Por todo lo demás, darle muchas, muchas gracias a SEAT por haber confiado en nosotros para hacer este proyectazo, que siempre nos gusta hacer. Sabéis que esto es un vídeo promocional, un vídeo patrocinado, pero no deja de ser un vídeo característico de los que nos gustan hacer en PowerArt. Si os ha gustado el vídeo, un me gusta nos ayuda, compartirlo también nos ayuda. No tengo otra cosa más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. ¡Un saludo!